Un saludo cordial a las personas que nos ven a través de este medio y muy en especial a los hermanos de la Primera Iglesia Bíblica Bautista de la ciudad de Cajamarca. Salmo capítulo 143 versículo 9 dice: Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. David, un hombre con muchas pruebas. David, un ejemplo para nosotros, todo un guerrero. Volemos hacia Dios como Él lo hizo. No es solamente ver lo que hizo, sino hacer lo que Él hizo. Escape hacia Dios es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Para eso vamos a ver 5 puntos. El primero es tener percepción del peligro. Segundo, tener sentido de flaqueza. Tercero, tener la prudente previsión. Cuarto, tener una sólida confianza. Y quinto, tener una fe activa. Primero, tener percepción del peligro. Nadie huye si no tiene temor. Si no te das cuenta del peligro, no tendrás escape. Puedes absorber aire envenenado si tú no te das cuenta. Puedes tropezar con alguna piedra o algo que resalte y puedas caer y no tener escape. O chocar contra algo. La ignorancia del peligro hace el peligro inevitable. Cada hombre está realmente en peligro. Algunos peligros dejan de sentirse poco a poco, especialmente los que están relacionados con esos pecados que son agradables. Y va haciendo y haciendo hasta que al momento no hay solución para ello. Segundo, tener un sentido de flaqueza. Nadie huye para ocultarse si se siente capaz de luchar. Todos nosotros somos débiles e incapaces de romper con el pecado. Dios es el que nos ayuda. Algunos se sienten valientes, pero en realidad son los más débiles. Los errores pasados, las fallas que hemos tenido antes, nos enseñan a no confiar en nuestra propia fuerza. Debemos tener un profundo sentido de flaqueza, porque mientras más débiles somos, entonces somos fuertes. Porque mientras más fuerte nos sentimos, entonces somos débiles. Tercero, tener la prudente previsión. En ti me refugio, dijo David. Huir del peligro. Esta es la más elevada forma de valor. José huyó de la mujer de Potifar cuando estuvo frente a ese peligro. Escapar por miedo es la más admirable prudencia. No es una forma mezquina. Noé, por temor, fue movido a preparar el arca. Mientras podemos huir, debemos hacerlo, pues viene el tiempo cuando no podremos hacerlo. David dice, me refugio, lo que significa que en ese momento se está refugiando. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuarto, tener una sólida confianza. En ti me refugio, decía David. Él estaba seguro, tenía confianza en Dios, que podía acudir a Dios. Tenía confianza en que podía refugiarse a Él inmediatamente. Quinto, tener una fe activa. No solamente lo dijo, sino que se levantó y fue. Eso es. Huye de tus deseos juveniles, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. No basta luchar, hay que huir. Salmo 142, 4 y 5 dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien me cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. En él se está refugiando, ese es su refugio. Primera de Samuel 36, vemos cuando David pierde su refugio en Siclag. ¿Y él qué dice? 1 Samuel 36 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Nosotros vemos ahí que es un refugio fuerte, no es un refugio débil. Como Isaías 33, 16 dice, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras.
Es un refugio grande, tanto para el alma como para el cuerpo. Eso es lo que queremos que haya ese sentir en usted. Confíe en el Señor. Ríndase a sus pies. Pídale al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, en ti me refugio. Esperamos que haya sido de bendición esta meditación. Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad.